amigos, bienvenidos a Marisi Explore. Hoy desde la crecida y desbordamiento del río Duero, en la provincia de Valladolid, muy cerquita de Puente Duero, incluso en Puente Duero. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Hace unos días el agua llegaba del otro lado de esos árboles que vemos ahí justo delante de nosotros. Y debido a la crecida o desbordamiento, ahora mismo el agua se encuentra aquí, a bastantes metros, pero por la otra parte. El nivel del agua alcanzado aquí en el río Duero no tiene nada que ver con el nivel de hace unos días. Todo debido a las lluvias y el deshielo de la nieve caída en el norte de España días atrás. Al subir las temperaturas, pues se produce estos hechos, y aunque abren compuertas en los embalses con antelación, pues muchas veces no se prevé con exactitud los niveles que pueden alcanzar los cauces de los ríos durante el deshielo y las lluvias torrenciales. Unos los llaman crecidas, otros les llaman desbordamiento. Los expertos dicen que esto es desbordamiento. Que en realidad es una crecida, pero bueno, una crecida del nivel del agua en el cauce de los ríos. En este caso, el río Duero.
Aquí tenéis la diferencia de cómo estaba el río hace unos días y cómo está ahora. El nivel de agua que lleva ahora. Se nota en la misma corriente, la corriente del agua que lleva el río, se ve que lleva mucha más corriente ahora que hace unos días, por la cantidad de agua que arrastra. Y por el color del agua, color tierra del agua, de la tierra que arrastra.
El tono marrón del agua demuestra el arrastre de tierra en el deshielo de la nieve.